sabio. No es sabia. No es sabia. Minnesota, el 7 de junio de 1958. His royal badness, his purple majesty, l'équipe de Minneapolis, love symbol, the artist, and the king of funk. ¿Por qué no me preguntas si quisiera que nos demos del tú? James Brown, George Clinton, Joni Mitchell, Jimi Hendrix, The Beatles, Bowie, Stevie Wonder. Para el sufrimiento de algunos. 7. Por la banda sonora de Purple Rain. Supongo que sí. Mi banda, The Revolution, lanzamos el álbum Purple Rain. Vendió más de 70 millones de copias. Formó una nueva banda llamada New Power Generation. Conflictos con Warner Bros. Sobre la autoría y posesión de mis canciones, cambié mi nombre a un símbolo impronunciable. Evitar cualquier vínculo con esa discográfica. Records. What the fuck, man? ¿Por qué está sonando el fucking ventilador?
Firmé contrato con Arista Records. It's just a fucking... Recupero mi nombre artístico. Recupero mi nombre artístico. Después de lanzar el álbum Musicology. Recupero mi nombre artístico. Después de lanzar el álbum Musicology en 2004, volví a la popularidad. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Más que mi versión. ¿Te gusta más que mi versión? ¿Te gusta más que mi versión? ¿Te gusta más que mi versión? How the fuck do I open this shit? Mi padre, John L. Nelson, era músico aficionado. Formaba parte de un trío llamado Prince Rogers Trio. De ahí toma el nombre artístico. Mary Shaw era la cantante del grupo. Claro, tenía
Hace años aprendí rápido. Un amigo del colegio, a quien también le gustaba tocar instrumentos. Sí, inicialmente por unos días, pero al final terminé quedándome ahí por 6 años. Conozco a Pepe Willy, quien me introdujo en el mundo profesional. Con él hice mis primeras grabaciones en estudio. Era un ingeniero propietario de un pequeño estudio en Minneapolis, con quien comencé como aprendiz. Fue de gran ayuda en mis inicios. Más de 30. La producción costó más de 100. La producción costó más de 150 mil dólares, pero llegué a vender más de 150 mil copias. Otros pensaban que ocuparía el lugar en la historia que dejó Smokey Robinson. Mi álbum Prince logra vender más de 1 millón de copias, lo que supuso mi primer disco de platino. ¿Te sorprende? ¿La canción o la película? ¿La canción o la película? Esas producciones supusieron mi estrellato masivo. La sensación cuando estornudas. Pues fue igual, pero mejor. Pues fue igual, pero mejor. La película costó más de 7 millones de dólares, fue un éxito de taquilla y recaudó más de 60 millones de dólares solo en Estados Unidos. Sí, Controversy. Sí, Controversy llegó a... Sí. Controversy llegó a alcanzar triple platino por ventas. Sí, Controversy llegó a... Sí, Controversy llegó a alcanzar triple platino por ventas. Sí. Y de entonces dejé de cantar mis canciones más sexualmente explícitas y dejé de hacer ese tipo de composiciones. Violaron mis derechos legales por usar fotos mías como avatares en sitios web. Sí.
Por temas legales con la disquera, para que la canción me pertenezca, tendría que grabarla nuevamente. Exactamente. El público, no. Nosotros, los artistas, sí. Los tiempos han cambiado, sin duda. Los tiempos han cambiado, sin duda, pero igualmente hay muchas maneras, como muchas, no todas, las disqueras intentarán exprimirte al máximo. Hoy en día existe la posibilidad de hacer las cosas con más independencia. Hay mucha más cantidad, más no calidad. ¿En qué contexto? Creo que si te esfuerzas, las cosas llegan, pero también depende de tus expectativas. ¿Quieres compartir tu arte o quieres ser una superestrella de la música? Los contratos con disqueras. Minneapolis. La musical. La deshonesta. Ernest Hemingway. Cheech Chong Wu. Gustav Klimt. Gustav Klimt. Sería justo. Celebra la vida, que es más corta de lo que crees. All right.